Muy buenas a todos, chicos, ya me conocéis, yo soy Pepe Gamer y estamos en un nuevo vídeo de patinetes eléctricos y como veis me acabo de pillar una pieza nueva. Bueno, esta la hemos pillado de segunda mano, gente, hemos hecho un viajecito por ella y es un Malkorg, lo quiero compartir con todos vosotros porque fijaos qué pedazo de rueda trae. Este patinete suele valer unos 700, 800 euros más o menos, trae un motor de 1000 vatios. Yo he comprado este patinete, chicos, lo he comprado roto, ¿vale? Así que le he puesto la batería de Secotec para probarlo y ha sido una alucina, he cogido casi 95 kilómetros por hora. Le he añadido esto, gente, para que huelan mis cositas y eso, y lo que es la batería de plomo que llevaba aquí dentro, ahora mismo la tengo vacía, no te las he puesto. Ahí tenemos el motor, la suspensión, fijaos qué pedazo de llanta. Esto se lo he puesto yo, ¿vale? Porque el chaval no tenía ninguno puesto, entonces me decidí a ponerlo. Esta de aquí, bueno, esta es esta, ¿vale, chicos? El cable, lo que pasa es que todavía no lo he conectado, tengo que pasarlo para adentro. Y después tengo esto, que es una luz de emergencia, digamos que estoy para en algún sitio, está oscuro, enciendo la luz directamente, que ahora no tiene pila, es nuevo, y digamos que se ve en el lateral patinete. Fijaos qué pieza, gente, la verdad que es maravillosa, tiene un puño súper grande, va con su llavecita, ahí tengo la batería. Lo que pasa, gente, que se me va súper rápido, esto era de un bongo, de un Secotec, pero la batería se me va súper rápido, no sé por qué, entonces voy a hacer otra prueba ahora, porque fijaos aquí, os voy a enseñar una cosita que estoy ahora investigando, lo que es esta batería, le he hecho un emparme, ¿no? Pero trae dos cables amarillos que veis ahí, vamos a intentar enfocarlo, esos dos cables amarillos, uno tiene corriente y el otro no, los he juntado y ha dado corriente a la batería. No sé si esos dos tendré que conectarlo al negativo de la batería, por eso me perderá la corriente o no lo sé. Si el patinete me va gustando y va bien, esta suspensión se la vamos a cambiar y le vamos a poner la híbrida esa, que está mucho más chula. Gente, no nos entretenemos en nada, y vamos a meterle un vídeo, ¿vale? Vamos a ver cómo rueda. Bueno, gente, pues ahora sí que sí, ahí nos estamos preparando y vamos a darle caña a ver qué tal. Como veis, he esperado que pase el primer coche ahí para que dejarle un poquito de distancia. La verdad que tenía una aceleración súper buena, pero el problema está en que me la pierde muy rápido. Me pierde súper rápido la batería. Y la verdad que es uno de los patinetes más rápidos que he cogido por ahora. Creo que incluso la cuesta abajo habré cogido unos 80 kilómetros por hora y el manillar ni se me movía, ni me vibraba, ni nada. Iba súper bien el patinete. Vamos a hacerle más modificaciones. Espero vuestro apoyo ante todo. Y la verdad que me he divertido muchísimo. A mí los patinetes eléctricos desde siempre me han gustado. Es más, aquí en mi provincia era uno de los primeros que tuve patinetes y todo el mundo me ha mirado como si fuera un bicho raro, ¿no? Pero la verdad que bien. Y bueno, gente, aquí os vengo enseñando la batería que tenía anteriormente el patinete. Como veis, la última que está ahí está súper blanco por fuera, como que se ha reventado. Y bueno, en teoría deciros de que el patinete en sí merece la pena muchísimo comprárselo. Pero deciros que si vais a comprarlo necesitáis tener la licencia porque va con sillón, a menos que no se lo quitéis. Ahí tenemos el patinete antiguo, el que le he quitado la batería. Y seguramente que lo truquemos en otro vídeo, le pongamos otra centralita y le añadamos, no sé, algo más de voltios a ver qué tal, porque sabéis que está limitado, se patina a 25 kilómetros y la verdad que cuando ando con él me quedo súper mal. Ahí tenemos el nuevo Secotec que me he comprado, tenemos la centralita del patín antiguo, como veis es muy chiquitita, es muy endeble y me puse a comprobar los cables y vi que no había nada roto y digo, bah, lo dejo y ya está, no hay problema. Así que nada, tenemos ahora tres patinetes, chicos. Nos vamos a traer también un Xiaomi que viene en camino y esperemos que alguien nos patrocine. Tenemos ruedecitas también de recambio para por si se nos pincha o algo y pienso montar así en un mini taller aquí al lado de casa, que tengo un garajito, y vamos a empezar a abrir los patinetes, vamos a ver las baterías chinas, baterías buenas. Espero que os guste el vídeo, gente, apoyadlo con un like, un saludito. Bueno, gente, algo muy muy importante,
que sobre todo quiero que sepáis que todos los que tenéis estos patinetes y tenéis la batería de plomo, hacerme caso, cambiarle una batería de litio, porque vais a notar que anda muchísimo más que el primer día que lo comprasteis, gente. De verdad, os lo recomiendo a todos. Aquí fue cuando compré el patinete, chicos. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.